solo es la arqueología neolítica, prehistórica, sino también la medieval, la fenicia. La verdad es que toca todos los palos. Nos va también a adentrar en el mundo de Tartessos. ¿Qué es Tartessos? ¿Es una cultura? ¿Es un lugar? ¿Son ciudades, estados? También el libro nos plantea muchísimos interrogantes. Y como no podía ser de otra manera, también hablamos de archivos. Ahora mismo estábamos comentando la importancia que tiene Montserrat, el Scriptorium Biblicum et Orientale, que conserva la mayor biblioteca bíblica del mundo. Y los autores se preguntan, ¿la ciencia da validez a lo que dice, a lo que pone la Biblia? Vuelvo a decir, es un libro que nos plantea muchísimos interrogantes y además está muy bien escrito, como no podía ser de otra manera viniendo de Manolo Pimentel. Yo les recomiendo a todos la lectura. Vuelvo a dar gracias que hayan elegido a la Fundación Casa Medina Sidonia para presentar nuevamente su obra. Ya Manolo ha presentado ya varios libros aquí y este es uno más que yo desde luego he leído con muchísimo gusto, al que recomiendo. Y bueno, sin más, cedo la palabra a Manol Parodi, que supongo que hará las presentaciones desde el punto de vista arqueológico. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Y el capítulo de agradecimientos, por supuesto, a todos los que os habéis reunido aquí, nos hemos reunido aquí para hablar y para escuchar hablar de arqueología, que es algo que sabéis que a mí me concierne especialmente o me interesa especialmente, con lo cual hoy es un día especialmente feliz para mí. A la casa, a la Fundación Casa de Medina Sidonia, que ha organizado esta actividad junto con la Asociación de Amigos del Libro y la Biblioteca Luis de Guila, y que bueno, sigue siendo una referencia y un faro en lo que toca a la difusión, a la investigación y a la comunicación de la cultura y el patrimonio. Lo que tenemos aquí hoy no es solamente un libro, tenemos a una auctoritas, porque cuando hablamos de arqueología, lo decíamos fuera de micrófono hace un momento, estamos hablando de patrimonio arqueológico, estamos hablando de las cuatro columnas, los cuatro pilares sobre los que se sustenta, ¿no? La protección, la conservación, la investigación y la difusión. Y en lo que se refiere a la literatura histórica y a la historiografía patria española, uno de los pilares que quizá han sido menos atendidos, ojo, que no hablo en detrimento de nadie, es precisamente el que tiene que ver con la comunicación, con la difusión, con la divulgación del patrimonio arqueológico. Porque aquello que concierne a la investigación, a la conservación y aún a la protección, baste decir que la Ley Española de Arqueología data de 1911 y no es precisamente de las más tardías, es pionera en Europa y además es una ley que se exporta fuera de España. La primera ley de arqueología del noroeste de África, de la del protectorado, antiguo protectorado español en Marruecos, es de 1913, se promulga año y medio después de la Ley Española de Arqueología, cuando en la parte de la zona francesa del protectorado ni se lo Lyoté ni se lo planteaba todavía, ¿no? Saldrá la ley francesa en el 15, en la zona francesa del protectorado. Por eso digo que es un momento especialmente feliz tener en las manos un libro que viene hoy. Somos todos Manolos, aquí la parte masculina, lo malo abunda, que viene de Manolo Pimentel y Manolo Navarro, que son, tal como hablaba de esta casa, como una referencia, Arqueomanía, la editorial Almuzara y Manuel Pimentel, yo creo que ha dejado de ser, y perdona que lo diga así, Manolo, un pionero para ser un referente consolidado, para ser una auctoritas. Porque vosotros habéis trabajado mucho, muy bien y durante mucho tiempo, como decía Churchill, si hace falta solos. Y no es que lo hayáis hecho solos, pero casi. Hoy día, cuando hablamos de arqueomanía, cuando hablamos de Almuzara, hablamos de uno de los mejores vehículos de divulgación, de difusión y de comunicación sobre el patrimonio, sobre la historia y sobre la arqueología en lengua española de, puedo decir que del mundo, y no creo que me quede, no se trata de echar flores gratuitamente, se trata de aunar un bagaje de trabajo
verdaderamente impresionante, y lo que es más impresionante aún, que se trate de un bagaje de trabajo que está puesto al servicio del cuerpo social, que está puesto al servicio de la ciudadanía, y que ello, naturalmente, obedece a un compromiso claro, no solamente con la disciplina arqueológica y con la difusión del conocimiento, sino con el cuerpo social, que es el destinatario, el recipiendario y el protagonista, por ello, en buena medida, de este hecho de la difusión patrimonial y de la difusión arqueológica, que se plasma en el trabajo cotidiano y valiosísimo de mis tocayos que me acompañan hoy en la mesa y a quienes no voy a robar mucho más tiempo. Reiterando el capítulo de agradecimientos en nombre propio y en nombre de la Asociación de Amigos del Libro, como digo, coorganizadora de la actividad junto con la Fundación Casa de Mena Sidonia, cedo ahora la palabra a mi tocayo, Manuel Navarro, para que empiece a hablarnos de los contenidos de este libro. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, especialmente a Lilian, por acogernos en su casa, la que sí es verdad que Manuel había frecuentado en bastantes ocasiones. Yo es la primera vez que tengo el gusto de venir, la verdad es que estoy encantado, ¿no? O sea, hoy estoy como un niño pequeño, ¿no? Aquí disfrutando de este templo, ¿no? Que es la Biblioteca de Inés Sidonia, desde luego, ¿no? Y del archivo. Y del archivo, sí. Y bueno, aquí ya mismo hay restos arqueológicos. Y aquí mismo. Aquí. Estamos sentados debajo. El lugar es, bueno, más apropiado, sin duda, imposible, ¿no? A Manolo Parodi por presentarnos. Manolo, muchas gracias. Te has quedado un poco corto. Sí, ¿verdad? Sí. Manolo es que yo una persona que considero que tiene un verbo más, de luego, más florido y más fluido de las que conocemos, ¿verdad? Es un gran orador, ¿no? Yo recuerdo que yo creo que conocimos en Bolonia, ¿no, Manolo? Sí, sí. Y, sí, de Pelayo hablaremos después porque hoy tenemos que resolver el enigma, ¿eh? Y Manolo nos sorprendió mucho, tanto a Manolo como al resto del equipo. Carmen está por ahí, bueno, Curro está por ahí, no estaba todavía, porque realmente era una persona que hablaba con una soltura del mundo clásico, un manejo de citas, una cosa realmente de las que ya no se ven, ¿no? Ya pensamos que no había personas así. Estas son una de las cosas que tenemos la suerte nosotros de aprender en el largo camino que supone hacer un programa de televisión y que luego ese programa de televisión se haya plasmado de alguna manera en este libro que es Arqueomanía, Historias de la Arqueología, que recibe precisamente su título del primer formato que hicimos de programa. La sección central del programa la denominamos Historias de la Arqueología y bueno, pues de ahí le viene un poco también el nombre al libro, ¿no? Yo creo que es importante. Nosotros el vínculo del programa con la obra literaria, digamos, es insoslayable, ¿no? Es decir, no se entendería en ningún caso la publicación del libro si no hubiéramos tenido la experiencia propia del hacer el programa de televisión, que ya son 10 años prácticamente de proyecto. Estamos haciendo la sexta temporada, pero bueno, no siempre coinciden las temporadas con los años. Además, hemos pasado una crisis económica, diferentes cambios de gobierno. Es decir, bueno, esto sabéis que en la televisión pública tiene también su ritmo y su impacto. Pero bueno, ahora mismo, cuando termine esta temporada, irán 58 emisiones y con la temporada siguiente serán 71. En tantas horas, en tantos programas, da tiempo a ir a muchos sitios, a conocer, a tener la suerte de conocer a muchísimas personas. Y hacernos, yo creo que si tenemos una pequeña ventaja es esa, hacernos una imagen de conjunto, yo creo que bastante apropiada y bastante cercana de lo que es la arqueología española en la actualidad, ¿no? O sea, no sé si habrá muchas personas que hayan tenido la oportunidad de visitar tantos yacimientos y de conocer a tantísimos investigadores. Nosotros calculamos que hemos podido visitar unos 300 yacimientos, museos, tal, y hemos podido tener solamente entrevistas, además de los contactos que hemos tenido en la preparación de programas con más de 300 investigadores también. Estos son investigadores, son publicaciones. Bueno, quiero decir que el trabajo también que hay detrás de esto es profundo, es prolijo, y nosotros siempre lo hemos querido hacer desde el respeto a vosotros, porque nosotros siempre hemos pensado que los ciudadanos, los espectadores, son personas perfectamente formadas, son personas con nivel, son personas adultas,
a las que nos podemos dirigir con total normalidad y de las que se puede hablar de cualquier tema, ¿no? Es decir, no hay ningún tema del que no se pueda hablar. ¿Por qué no se va a poder hablar de arqueología en la televisión pública? Igual que se habla de literatura, o igual que se puede hablar de teatro, ¿no? A veces los ejecutivos de televisión tienen un poco la visión quizá errónea de lo que es el público, ¿no? Y confunden el público con una masa un poco que se distrae con programas de gran consumo, pero que no aspira a unos nichos de producción, de programación, que son otros y que yo creo que son perfectamente producibles, que se pueden llevar a la pantalla y que, lógicamente, en una televisión pública, sobre todo, tienen cabida, ¿no? Y deben tenerla. En este caso, Televisión Española aceptó el reto desde el principio y nos ha apoyado, ¿no? Hay que decir que en su honor la televisión pública en este caso nos ha ayudado mucho. Entonces, como decía, el libro pues nace de la experiencia del programa de televisión, del trabajo con los investigadores, del día a día. Tiene un poco de room movie, si se quiere, porque claro, nosotros viajamos mucho, ¿no? Andamos con, cuando ya nos ponemos el equipo de producción, vamos haciendo muchos kilómetros, visitamos muchos pueblos, visitamos muchos yacimientos. No sé, para que os hagáis una idea, el año pasado, pues solo en España hicimos 30.000 kilómetros de coche. Y yo creo que visitamos como 4 o 5 países también, aparte. Hicimos Tanzania, estuvimos en Marruecos, en Alemania, en un montón de sitios, ¿no? Siempre con el interés de que os llegue la información lo más actualizada posible de lo que se está investigando en arqueología, porque claro, estos no son informativos, se hace con unos plazos y se construye con unos plazos, pero siempre con la intención de que más o menos el público de arqueomanía pueda estar lo más al día posible de lo que se está tratando, de los temas que hay de máxima actualidad, donde están los grandes debates, que, como puede ser el debate de evolución, por eso hablabais antes de Old Dubai, los temas de evolución para nosotros son muy queridos y son muy aficionados realmente a los programas de evolución humana, como lo somos a los tartésicos, a los fenicios, que además esta semana, justo este próximo viernes, el programa de Tarteso, el viernes pasado fue el programa de fenicios, que yo creo que ha funcionado muy bien, que nos ha llegado un bagaje del público bastante importante, ¿no? Y bueno, también en Arqueomanía, en el libro, encontráis nuestras propias sensaciones y nuestras propias valoraciones del trato con las personas, de las propias historias, de lo que mueve dentro de nosotros cada una de estas historias, en pequeñas dosis, porque son capítulos que yo entiendo que son fácilmente asumibles. No creo que no es un libro que requiera una atención excesiva, que requiera una preparación excesiva, sino que creo que está al alcance de cualquier lector interesado. Y yo creo que también el libro tiene la vocación de fomentar el amor por la arqueología, el amor por la investigación, y que sobre todo la gente, bueno, gente de cualquier edad, pero sobre todo la gente joven que se está incorporando al mundo universitario, al mundo de la investigación, pues también tenga un rinconcito donde inspirarse, ¿no? Y bueno, poco más os podemos decir. Yo voy a pasar la palabra a Manolo, que creo que ahondará en algunas de las historias que aparecen en el libro, y luego dejaros la puerta abierta a todos cuando terminemos nuestra intervención para que, en fin, si tenéis interés en alguna curiosidad, en alguna pregunta, pues aquí estamos nosotros para responderosla. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, también muchísimas gracias por vuestra presencia. Senta, no sabes lo que te agradezco, el volver a este reencuentro me hace una, como decía Manolo, ilusión y me hace feliz, y parece un protocolo fácil, ¿verdad? ¿Qué va a decir uno que viene de fuera a la gente de Sanlúcar, ¿no? Pero yo tengo una extraña conexión anímica con Sanlúcar y es que me siento especialmente bien aquí. Yo soy tímido, presento muy pocas veces mis libros y yo creo que el lugar donde más veces he presentado libros ha sido Sanlúcar de Barrameda, porque me hace sentir bien. Si ya el salón de arriba, el palacio de los grandes duques, en la historia, ¿no? Aquello que una y otra vez aparece en nuestra historia de Andalucía en papeles muy distintos. A mí que me gusta la historia y que sobre todo amo la literatura y veo el relato, yo sé dónde estoy, un sitio muy importante. Y si ya el salón de arriba, palaciego, las figuras, los cuadros, la solemnidad ya impone, cuando llego aquí y veo ese cuadro que es el más hermoso del que uno imaginarse pueda, Doñana, el río, la mar océana enfrente, la puesta del sol, ¿qué le vamos a decir, no? No os dais cuenta, chicos y chicas, dónde estáis,
o si os dais cuenta, pero el paraíso, si existe, debe ser algo bastante parecido a una puesta de sol aquí. Muchísimas gracias, Manolo, por acompañarnos, por, me ha dicho Manolo, por tu erudición, tu inquietud, tu trabajo. No es fácil, no es fácil ser arqueólogo, no es fácil ser hombre de letras y de cultura, vivir de ello, de generar actividad. Es complicado, Manolo lo está haciendo francamente bien. Te seguimos, publicaciones, revistas, investigación. También tú, aparte de tu tarea investigadora, también tienes la tarea divulgadora que compartimos y que nos encanta y que, bueno, valoramos, y por eso para nosotros ha sido una auténtica satisfacción que estés. También, aparte de la Fundación de la Casa Minera Sidonia, pues a los amigos del libro y a la biblioteca también, muchísimas gracias por apoyar este acto. Ya lo ha comentado Manolo Navarro, amigo y coautor. También nos acompaña Carmen y Curro, el equipo nuclear de Arcomanía. El libro pues nace de las experiencias que hemos teniendo a lo largo de estos años de hacer el programa. Pero a mí, yo soy nominalista, es decir, las palabras quieren decir mucho, ¿no? Arqueomanía, ¿qué viene a decir? Arqueomanía es pasión por la arqueología. Nosotros no somos arqueólogos, somos divulgadores, nos encanta divulgar lo que hacen los arqueólogos y, por tanto, contamos su yacimiento, sus descubrimientos y sus debates, porque en arqueología hay mucho por escribir, hay muchos debates que a veces llegan casi a las manos y a veces pues son debates pues puramente científicos en revistas y tal, pero es un mundo muy apasionante. Yo hoy os voy a contar, más que como arqueólogo, en el libro no lo hago, no lo hacemos tanto, os voy a contar las historias que hay detrás. No voy a entrar en la parte científica, don Manuel Parodi sabe de esto, yo voy a contar la historia, que es lo que nos apasiona, lo que a mí por lo menos me apasiona. Cuando cuentas una historia, cometes muchas inexactitudes, porque Isla hace relato. Sabéis que la mente humana tiene naturaleza de relato y se te va el relato. Unes cuatro o cinco cosas y tu mente inevitablemente construye un relato. No podemos figurar de otra forma. Por eso, desde el Pleistoceno, cuando nos juntamos alrededor del fuego, venimos contándonos historias. Pero la historia también construye la realidad y hay un círculo muy curioso en torno a la historia. ¿Qué venimos a contar en el libro? Pues muchas historias. Se han contado algunas, ¿no? Yo voy a contar las que más cerca nos afectan, porque están realmente cerca, en el origen de la humanidad. Se supone que África, se supone que venimos, y el primer debate que ya ha apuntado Manolo es cuándo llegamos y por dónde llegamos. Tema que está muy abierto. La ciencia que nos dice a día de hoy que el yacimiento más antiguo, a día de hoy, eso depende mucho de la geología. Si estaban en Orce, que es el yacimiento más antiguo, también estaban aquí y estaban en todos lados. Es decir, que realmente donde encontramos los restos es donde la geología permite que los fosilice. Si hay suelo ácido, los huesos se van, tienes un suelo calizo, básico, que asiente, y los yacimientos y Orce estaría entre 1,5 millones de años, 1,8 millones, quién sabe si 2, por decir una cifra, redondeando y cuentas. Quiere decir que de hace 2 millones de años hay lo que antes se llamaban homínidos, ahora se llaman homininos, en el fondo humanos. ¿Quién sabe si en el fondo siempre fuimos la misma especie? No lo sabemos. Ya probablemente hace 2 millones de años estaban aquí. Construían sus herramientas, comían sus grandes presas, cazaban, carroñaban. ¿Por dónde llegaron? Y hay un debate muy bonito, muy bonito. La ciencia actualmente entienda que entran por Medio Oriente, dan la vuelta. Tal, hay algunos arqueólogos, algunos gaditanos, que entienden que el campo de Gibraltar ha funcionado siempre como una puerta y que, por tanto, no de forma excluyente, también pudieron entrar por el estrecho. El caso es que eso va evolucionando, hay muchos yacimientos, y me centro en una etapa que sí nos afecta mucho, porque hay presencia en la provincia de Cádiz, donde el territorio lo permite. Aquí no habría, por este tipo de geología, no se va a encontrar, que es el hombre neandertal. Y ahí vienen otras muchas historias. El hombre neandertal, y hemos podido tener la suerte de grabarlo, aparece cuando en unas canteras en Alemania, cerca de Düsseldorf, necesitaban los altos hornos de allí piedra caliza, y había allí un barranquete, y dijeron, vamos a comernos toda la piedra para utilizarla en los hornos. Justo entonces aparece allí un cráneo muy raro, la frente sin frente, para atrás, con unos arcos encima del ojo, y la ciencia no supo interpretar aquello, hasta que alguien dijo, esto es, porque también hubo quien dijo, esto es un monstruo, es una deformación, un niño, un hombre deforme, una aberración de la naturaleza, hasta que alguien formuló, esto es una nueva especie humana. Y nace el nombre de Neander, que es el sitio, y Tal, que significa valle en alemán, el hombre neandertal.
Poco antes se había descubierto en Gibraltar la primera cabeza de Neandertal, que como no había interpretación, se dejó allí. Al principio, cuando el hombre Neandertal aparece, creíamos que era más o menos que una bestia. Y si veis los dibujos del principio de siglo hasta prácticamente los años 70, se representa arqueado, peludo, prácticamente un gorila. Gorila un poquito menos, pero un gorila. Las investigaciones han ido avanzando y hoy ya se sabe, y es una belleza, y en estos 10 años hemos ido viendo cómo el discurso cambiaba, que enterraba, que se adornaba, que probablemente hablaba, y la gran sorpresa es que pintaba. Que el hombre Neandertal pinte, hay un grado de abstracción y respete la pintura de los otros, maravillosa. ¿Dónde se ha visto que pintaba? Por lo pronto hay grabado en Gibraltar, en Málaga, en la cueva de Ardales, se han datado esas pinturas en 65.000 años, y está aquí que esa bestia peluda, pues, era un artista. Si pintaba, si enterraba, tendría alma sensible, tendría historia, si se adornaba, se dirían piropos. Las pinturas de las cuevas, que es la siguiente etapa, es muy interesante porque a día de hoy, muchos habrán entrado en cuevas, nos gusta la espeleología, tenemos fuerza, si coges una linterna, cueva que ya esté hollada y visitada, coge una linterna, que vas con una linterna que alumbra, seguro, te pones tu mono, tus buenas botas, tal. Oye, y te asusta, nosotros que somos ya hijo o hija del siglo de las luces, que sabemos que no hay monstruos, que sabemos que no están los infiernos ahí abajo, porque nosotros, la humanidad, vive en una esfera del relato, nos creemos los relatos en los que vivimos, nosotros vivimos los nuestros propios, que dentro de 300 años serán otros y dirán, hay que ver en el 2019 en qué mundo vivían, ¿no? Bueno, pues esta gente se adentraban en esas penumbras con riesgo para dibujar. ¿Por qué lo hacían? Ya es una interpretación del literato. Eran templos, eran sus catedrales, eran el lugar más imponente, donde el alma se abre, donde tu sensibilidad aflora, porque impone mucho. Y pintaban. Y pintaban respetando las pinturas normalmente de otros periodos. El Neandertal probablemente pintaba y con significado. No iban hacia aquí, como en las cuevas, los insensatos. Mari Pepi, Mari José y Manolito estuvieron aquí. Corazoncitos, se aman. Es otro tipo de mensaje. Dejaban. Esa ha sido una gran sorpresa y el Neandertal, pues está. Para mí, una de las cosas que más me llamó la atención, eso Manolo puede ver, pero a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a descubrir, es que nosotros sabemos muy bien diferenciar el barroco, el exceso, las volutas, la orgía de formas y colores, el renacimiento, el neoclásico, el románico, en fin, el gótico, son como etapas que generan una estética. Hasta ahí lo sabíamos. El mundo clásico, Roma, Grecia, que tiene su propio universo estético, pero donde viene la sorpresa, o por lo menos para mí la fue descubrir que en la prehistoria pasaba igual. Hace 40.000 años, por cuenta la vieja, se pintaban puntos, hace 37.000 manos, pero en toda Europa, miles de kilómetros. Se pintaban manos, hace 20.000 ciervas y bisontes, hace 10.000 cambiamos al esquemático, y en el bronce unas figuras que se repiten además en todas las cuevas. Los símbolos son muy similares en todas las cuevas. ¿Qué quiere decir? Uno, que había corriente, y dos, que es un lenguaje común. Igual que tú entras en una iglesia católica y hay toda una iconografía, el agua bendita, el trepesina, el altar al fondo, los vía crucis, las capillas laterales, es toda una iconografía con un mensaje. Un crucificado, todo esto entendemos el mensaje que significa. La cueva se repite, ¿eh? En la cueva tú ves los motivos y probablemente quien lo sepa interpretar, que hay ahora muchas teorías y todavía no se ha logrado, pero hay avances en esta materia, lo hay. ¿Por qué hace 20.000 años o 30.000 años se pintaban los más o menos? Esto tiene muchos matices, en fin, esto no es ciencia exacta, pero más o menos se pintaban. ¿Por qué? Y hay muchas teorías. Hay quien entiende que es por puro contagio. Tribu 1 ve a tribu 2 pintar un ciervo o una cierva, le pone y pinta una cierva. Sería la difusión por contagio, por imitación, por tal. Hay teorías un poco más gnósticas que entienden el inconsciente colectivo de ellos, ¿no? Que la humanidad vibra al unísono más o menos en cada periodo y que a todos más o menos nos da por lo mismo en un periodo determinado. Yo no sé quién tiene razón, o será una mezcla de ambas. El caso que se repite. Nosotros en Andalucía tenemos, hasta ahora, las grandes pinturas han sido del Cantábrico, que son espectaculares.
Hay pinturas de Cantábrico maravillosas y en Francia increíble, inenarrable, pero se despreciaba la pintura del sur. Han ido saliendo a lo largo de los años pinturas y hay un arte importante en el sur. Para mí, aparte de las manos de Ardales, que para nosotros es una cueva muy significada, como decimos en el libro, no es nuestra cueva, nos hemos criado casi allí, para mí, ya esto son las emociones que cada uno tiene, hay dos cuevas que son de primera magnitud mundial. Una, claramente, la Pileta. La Pileta, si no habéis ido, eso, apuntároslo en tarea pendiente, ¿vale? Apuntaros cruz en rojo, tarea pendiente, la Pileta, ya es formidable, desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce, es decir, unos paneles tremendos, blancos, con respeto, espectacular. Pero en la Pileta nos pasó, tuvimos la fortuna, se está excavando ahora por vez primera, de que nos descendieron a las galerías inferiores, que no se visitaban, yo había ido varias veces a la Pileta, no las conocía, y llegas a unas cosas que se llaman las tortugas, hay un tipo, un sitio muy, muy extraño, una forma misteriosa, no logro entender. Te ubicas la especie de bacterias esas de nave, son una cosa bellísima, bajas a otro nivel abajo y ahí viene la gran sorpresa. En un sitio, en un salón de estalactitas, estalagmitas, en fin, una representación gótica preciosa, una caliza blanca, blanca, refulgente, en el fondo hay un panel. Siempre pintan paneles, ¿eh? Es como un retablo. En las cuevas no pintan cualquier pared, se pinta donde están los paneles en blanco que se ven, hay una escenografía que se llama, como en la iglesia no se pone el retablo en cualquier sitio, se pone para que luzca, ya que lo hacemos, que se luzca, que se vea. Pues al fondo hay un panel blanco. Y fijaros lo que siente uno, ¿eh? Esto tiene más de 20.000 años seguro. Vete a saber cuántos tiene. Aparecen dos garras, que son dos manos de ocre en la pared, ¿no? Como parecen, son manos humanas, pero parecen las garras de una fiera. Y en ese salón hay los restos, que no hay enterramientos paleolíticos, prácticamente en ningún lado, los restos de cuatro mujeres depositados así. ¿Quiénes son esas cuatro mujeres? ¿Por qué fueron depositadas allí? ¿Un enterramiento ritual? ¿Un sacrificio? El esfuerzo de llevar a esas mujeres de una punta a otra es tremendo, porque la cueva es grande y para abajo y cuerda. ¿Por qué se hace? Ahí ya es una tarea que los arqueólogos, viene esa parte casi de detective, ¿no? De científico detective, porque hay una parte científica y una parte los arqueólogos tendrán que descubrir el porqué. Para un divulgador, maravilloso, son emociones que se repiten. Han estado miles y miles de años esas mujeres, esas criaturitas de Dios, ahí solas, al amparo de esa garra terrorífica, ¿no? A mí me pareció algo, en principio, pues, terrible. La segunda cueva me ha impresionado mucho, y la ha contado Liliana, la contaba antes, es la del Tajo de la Figura, porque es un relato y es un sitio que, en fin, eso se podría ver en teoría, pero han puesto una reja, la Junta de Andalucía no sé qué cosa con la escalera, por lo visto no es tan fácil verlo, pero si podéis, está ahí. Ya pasaríamos a la historia de los dólmenes, que es tremendamente divertida y que ya hablamos cuando presenté el libro del dolmen. Deciros simplemente que en Cádiz, muy cerca aquí, tenemos Alberite, que aparte de que es un grandísimo dolmen, tiene la aportación científica que por vez primera se dató una antigüedad que sorprendió, 4.500 años antes de Cristo. Estamos hablando, por tanto, de un neolítico, estamos hablando de hace 6.500 años, retrotrae el megalitismo del sur a antes de lo que se creía. A raíz de esa datación científica, lo ha hecho un equipo además de Cádiz, Pepe Ramos y otro, ha habido que retrotraer. Y en Andalucía está el gran dolmen, que es Menga. Menga es el mayor dolmen del mundo. A veces cuesta asimilarlo, porque cuando hablamos de dólmenes, si os dijera cerrar los ojos, vais a ver siempre paisajes de bruma, helechos, paisajes celtas. La Bretaña, Normandía, Irlanda, en Gales. Nunca se nos viene a la cabeza el sol, el sur, los alberos. Parece que esto necesariamente no es nuestro. El mayor dolmen del mundo es Menga, que está ahí. Y fijaros qué cosas más bonitas, ¿no? Los romanos, cuando llegan, los romanos, que además la Bética es provincia senatorial, que tenemos una distinción, el resto de España, en fin, que está muy bien y tal estos chicos, pero son provincia imperial. Nosotros, senatorial, que es un nivelito, ¿eh? No es lo mismo ser provincia senatorial que imperial. Bueno, pues cuando llegan estos romanos, los grandes constructores, las calzadas, las ciudades, los puentes, los acueductos, ¿sabrían de piedra los romanos? Cuando llegan a Antequera y ven los dólmenes aquellos, se impresionan tanto que ¿sabéis cómo bautizan aquellos?
como Anticaria, la ciudad de los antiguos. Fijaros qué bonito es de Anticaria, por derivación viene Antequera. Cada vez que decimos Antequera, ¿qué estamos haciendo? Rindiendo un homenaje a aquellos antiquísimos constructores de dólmenes. Es una preciosidad cómo desde la actualidad más rabiosa mantenemos esos lazos con esa antigüedad arqueológica que se sigue y se sigue investigando. Después ya el periodo, así por decir una cosa, llega a Tarteso, que también se ha comentado que es extraordinariamente divertido. Seguro, Tarteso lo pone sobre la mesa, bueno, en la Biblia está muchas veces, cuando los protestantes comienzan a poner la Biblia sobre la mesa, empiezan los estudios bíblicos y es cuando empieza a moverse un poquito Tarteso en el siglo XVI, de esos Cervantes, dos veces en el Quijote, cuando habla de los andaluces dice castellanos y tartésicos, como diciendo hay dos tipos, los que estaban antes son los tartésicos, lo dice dos veces, porque era el momento que Tarteso se pone sobre la mesa de moda. Pero aquí nadie le había hecho ni caso. De hecho, creíamos que esto era pues, una cosa más mítica, más y tal, ¿no? Y llega este señor Schulten, que tenía que ser muy intenso, como decimos, muy, muy intenso, lo era. Que era, era filólogo, él admiraba a Schliemann, que Schliemann es quien descubrió Troya. El Schliemann era un millonario alemán, vendió todo, y como desde chico estaba... Eso dice en su memoria, yo no me lo creo, pero él dice que el primer libro que se leyó en su vida fue La Ilíada de Homero y que estaba obsesionado de su infancia por encontrar Troya. Eso lo dice en su biografía que hemos editado. Él llega a la convicción que La Ilíada de Homero, donde se habla de la guerra de Troya, en verdad no es un mito como se creía, no es una gran alegoría, sino que realmente narra pues una guerra. En fin, con los recursos literarios de la época, narra una guerra. Y como la narra, él dice, yo siguiendo las indicaciones de La Ilíada, puedo encontrar Troya, como habla que Aquiles iba a caballo, andando, París, el río, va, ubica y se va. Todo el mundo lo toma por loco. Qué locura, Homero, si Homero ni siquiera existió, Homero en todo caso era un poeta de la tal, y es como hablar del Olimpo, los dioses, ¿qué me dice? Se va, cuadrangula por aquí, el río, la montaña, tal, tal, aquí tiene que estar Troya, en el ferro esto. Estás loco, excava y ¿qué aparece? Troya. Aquello fue una conmoción en la arqueología mundial. ¿Qué vino a decir? Que detrás de los mitos muchas veces hay una realidad deformada, ampliada, tal, tal. Y hay toda una escuela que empezó a decir, oye, atención, que la arqueología tenemos también en la ciencia, tenemos que estar atentos a los mensajes que nos lanzan las leyendas y los mitos porque puede haber algo de verdad en ellos. Hay veces que sí, veces que no. Bueno, pues cuento esto porque Schulten admiraba a Schliemann, había leído varias obras. Y él dijo, hay una de un romano avieno que hace un periplo, un viaje por la costa hasta que llega a Tarteso y él dice, siguiendo a Avieno, dice, yo sé dónde está Tarteso. Y Tarteso, según Schulten, que seguro que estuvo en este palacio. Seguro que estuvo en este palacio. Seguro, pues estuvo en Cádiz, estuvo con los Pemán, estuvo... era entonces, además era otra casa nobiliaria muy, muy importante... era de, en fin, hay una lucha ducal, tuvo que intervenir el duque de Alba para que le permitieran excavar allí, seguro que estuvo aquí. Schulten dijo, ya son, está aquí, que era el Cerro del Trigo en Doñana, que está en las arenas esas de ahí enfrente. El hombre, el cachondeo que tenemos aquí, ya nos podemos figurar, un alemán buscando Tarteso por esas arenas, esas marismas, el cachondeo que le dirían, ya está el loco del alemán con sus cosas de Tarteso. De hecho, hubo un rechazo por la ciencia local importante, por Dios ver leer algunos de los debates que hubo. Hubo gente que sí le siguió en parte y otros directamente lo tacharon de loco. Schulten se fue, excavó y no encontró Tarteso. Ahí, sin embargo, Schulten hace un libro maravillosamente bien escrito, antiguo en su propuesta, pero está muy bien, y Schulten sí tiene la gran activo de haber puesto Tarteso sobre la mesa. De todas formas, mucha gente siguió pensando que era un puro mito y ha sido un tema muy debatido y muy cuestionado. Hasta que en Sevilla, y lo contamos más o menos, en el Carambolo, en el cerro este que hay, cuando se va de Sevilla para Huelva, pues la casualidad, y otra historia muy bonita, ahí estaba el tiro pichón. Iba a haber un campeonato europeo de tiro pichón y decidieron ampliarlo. Tiro pichón, el primero que había en España fue Jerez y el segundo fue Sevilla. Van a excavarlo y hacer una terraza, tal, tal, y iban a empezar esa mañana a cimentar la terraza. Y el arquitecto, de repente, que se iba a ir a Madrid, dice, es que mirar el plano total, la terraza queda a un nivel demasiado cerca de esta ventana, voy a subir para que rebajen 15 centímetros.
Llega allí y le dice al maestro obra que hay que rebajar esto 15 centímetros. Hombre, no, si ya tenemos la mezcla, vamos a empezar. Si la... No, no, que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Van a hacerlo y la primera que hacen clas, hasta que yo, clas, la primera, ¿eh? Estaba el tesoro allí y apareció un tesoro formidable y hay una historia muy bonita que se reparten entre los trabajadores. Y fijaros si tuvieron que ser buena gente o se acojonaron tanto que devolvieron, o sea, los pocos días fueron y entregaron al director de Tiro Pichón el tesoro. Se lo podían haber quedado, como tantas veces ha pasado en la historia. Devolvieron. El Ayuntamiento de Sevilla, sin que sirva de precedente, valoró el tesoro de una forma justa o razonablemente justa para la época y pagó pronto. Y pagó, no sé si fueron 6.000 pesetas de la época o 6 millones de pesetas, no me acuerdo la cantidad, pero una cantidad significativa. Por ley le tocaba al que lo descubrió. ¿Quién lo descubrió? Hizo así, clas. ¿Y sabéis lo que hizo el hombre? Lo repartió entre toda la cuadrilla y entre los trabajadores del Tiro Pichón. Es una cosa inédita cuando normalmente uno se lo esconde, lo tal, 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 de una generosidad y quedó ahí también pues alumbrando. Tartesos ha dado grandes misterios. Todavía hay mucho debate, el debate de Tartesos si es población de aquí, si son fenicios, si es la mezcla, en fin, hay mucho debate que los arqueólogos les corresponde responder y que nosotros iremos narrando, pero deciros que, por supuesto, el sitio donde nos encontramos, este sitio de San Lucas, está poblado un cerro, en la desembocadura de lo que entonces era un gran estuario y, por tanto, un gran río, en la puesta en algo que ha sido idolatrado una y otra vez en todas las culturas, que es el Sol Poniente, la zona de los muertos, tal. Aquí ha habido templos y ubicaciones donde estamos, precisamente este cerro, aquí, por eso esto no es que estamos pisando un lugar sagrado de miles de años atrás, con total seguridad. Bueno, pues aquí tenemos esto, la Algaida, mesas de asta, yacimientos, todo ello maravillosos, que nos darán grande alegría cuando vayamos haciendo. Y Tarteso, ya con no querría avanzar mucho, Tarteso tiene otro periodo muy bonito, sabemos más o menos, por mitología, quién sabe si detrás de todo esto hay algo de realidad, Argantonio, Gárgori, Abidi, los viajes de Hércules. Hércules es el superhéroe de los griegos, como nosotros tenemos el Capitán América, en fin, los superhéroes, pues los griegos crean su superhéroe, que es Hércules, compartido con otras culturas del Mediterráneo. Hércules, los griegos, lo ubican todas sus etapas, todos sus trabajos, más o menos en la zona de Grecia, Asia Menor, un poquito, pero por aquella parte. Solo mandan a sus superhéroes dos veces fuera. Solo viaja dos veces fuera. Y en principio, y puede ser, que las dos veces viniera aquí, a los bueyes de Gerión, por ahí, por esas marismas estarían, y a la manzana del Jardín de las Hespérides, que no sabemos muy bien dónde estarían. Tarteso es una presencia constante en la mitología o en los mitos y relatos, y lo que no sabíamos cómo terminó. Y hay unas excavaciones ahora que nos tienen muy sorprendidos, que son las que se están haciendo en el Guadiana. Primero apareció Canchorruano, ya hace ya unas décadas, pero ahora se está excavando el Turruñuelo de Guareña. Turruñuelo es una pasada, es increíble. Los, en principio, sacerdotes del templo, por algún motivo desconocido, tanto en Canchorruano como aquí, como en otros, decidieron enterrarlo, pero enterrarlo a conciencia, con todos los ajuares y tesoros dentro. Hacen todo un rito, porque hay jara quemada, piedra, en fin, y lo entierran con todo dentro. O sea, está perfectamente intacto con todas las piezas. Aparece una cosa que es muy llamativa, lo que se llama una hecatombe. El lenguaje ha evolucionado y hecatombe ahora mismo es una gran catástrofe. En el lenguaje griego, hecatombe significa un gran sacrificio de animales y una gran comida, no de los animales que sacrifican, sino de otros, celebrando algo. Bueno, allí hay una hecatombe donde sacrifican 50 y tantos caballos que están allí. Caballos que no se comieron, caballos que eran simplemente sacrificados. En la antigüedad, si habláis con las personas mayores de campo, un mulo o un caballo hace 40 años valía mucho dinero. Mucho dinero. En la antigüedad, un buen caballo valía muchísimo dinero. Para hacer una idea de lo que es una hecatombe, es como yo, el ejemplo que se me ocurre es como si nosotros, para celebrar la inauguración del nuevo ayuntamiento o la clausura del ayuntamiento antiguo, decimos hacer una hecatombe y cogemos 50 y tantos Mercedes 600 de los de 120.000 euros por barba, le echamos gasoil y le metemos fuego. Sería una gran hecatombe para celebrar un acontecimiento. Para una mentalidad, sacrificar caballos es eso. Algo valiosísimo. Entonces, realmente no se conoce ninguna hecatombe tan importante, ni siquiera en todo Oriente Medio, como eso. Se está excavando ahora mismo y es impresionante. Es una cosa... Tú sabes que, y la paciencia de los arqueólogos,
yo me pongo nervioso, nada más, pero ¿por qué no excavan más rápido a ver lo que hay? Ellos no, van metódicamente, tienen que hacerlo científicamente, y eso nos dará grandísimas alegrías de todo por ahí. Yo os podría contar muchísimas más historias de la arqueología, porque habéis visto que tienen, son muy, muy divertidas, y deciros que este año hemos llegado un poquito más en la Edad Media, hemos intentado adivinar si la tumba de un gran maestre templario, el único que fue español, estaba en Verona o no, y hay una cosa muy divertida, quisimos buscar la tumba del rey Boabdil. Y aquí me detengo porque estos días se están quitando estatuas de Ramán III, en fin, hay una serie de cosas muy dolorosas y de desconocimiento profundo de lo que es la historia. Los grandes reyes de Al-Ándalus, según mi modesta opinión, ¿no? Cada uno son reyes hispanos, hispano-musulmanes, pero reyes hispanos. Parte de nuestra historia, parte de la historia de España es Al-Ándalus, ni mejor ni peor, y es entrado otro debate, pero no se puede amar la historia de España como la amamos sin conocer la historia de Al-Ándalus, que ha ocupado muchos siglos y parte. No quiero entrar en más. Por tanto, fijaros el futuro que yo tenía en política, cuando llegaba a las Cortes, me tocó muchas veces hablar en las Cortes y pelearme, y siempre yo cuando tenía ganas de animar aquello decía, claro, yo me siento muy español, muy andaluz, muy español. Por tanto, para mí un rey de Aragón es mi rey, un rey de Navarra es mi rey, un rey de León es mi rey, un rey gallego es mi rey, un rey de Castilla es mi rey. Son mis reyes, yo me siento heredero de toda esa tradición, pero también son mis reyes los Abderramanes de Córdoba, el Mutamid de Sevilla o los Mohamed de Granada, los considero iguales. Y siempre digo, oye, la historia de España no está completa porque aquí en estos cuadros tenían que también están estos reyes, grandes reyes andaluces, porque son de nuestra historia, son sencillamente ni mejores ni peores, son perdieron la guerra, punto, y ya está, y es parte de nuestro flujo, ya está, simplemente reconociéndolo. Bueno, serían unas polémicas tremendas, y deciros que en este momento, pues nosotros quisimos buscar la tumba del rey Boabdil, que llamaban en la época el desdichado, porque, en fin, esto perdió. Hay una crónica que lo ubica. Me han dicho que una revista, que habrá que investigar, la revista donde está, la ubicaban por una crónica contemporánea en un morabito, en la afuera de Fez. Nos fuimos allí, nos costó muchísimo encontrarlo, al final estaba en una especie de mercado de moto, de tal, que nos retuvieron allí la policía, no sé por qué, en fin, un lío. El caso es que cuando tú llegas allí, en un sitio rodeado de basura, sin placa, hombre, pues ya que te mueres, que te pongan mínimamente en acto. Me has comentado que había placa, en este momento no había ni placa, ni un párrafo que te recordara, te quedas con la sensación de que estabas realmente hasta la tumba de un rey desdichado, ¿no? Y hay toda esa alegoría y toda esa imagen en la búsqueda de Boabdil. Son algunas de las historias. Esta historia están por aquí, nos rodean, nos envuelven, son divertidísimas y tienen como sujeto pues una tarea de arqueología. Nosotros somos divulgadores, los arqueólogos somos científicos, la arqueología es ciencia, y nosotros somos pues divulgadores y llevamos esta materia. ¿Cuál es la sorpresa? Que como, y eso afortunadamente cambiarán las tecnologías, cambiarán el formato, pero seguimos siendo escuchadores de historias. Nos apasionan las historias. Quien tenga una historia que contar tiene un tesoro, porque nos envuelve, nos seduce y nos convence. Y por eso la arqueología cada día interesa más, porque es ciencia, porque es nuestro propio pasado y porque encierra un relato fascinante que merece la pena pues conocer y divulgar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Desde luego, usted es un gran contador de cuentos. Un cuento es maravilloso. La verdad que escuchándole nos damos cuenta la responsabilidad que tenemos los hombres actuales, porque llevamos toda la carga del pasado encima en nuestros genes, en nuestras espaldas, y con esa carga debemos afrontar el presente, el futuro. Somos ese eslabón del pasado y del futuro. Ese es nuestro presente. A mí me gustaría, desde luego, que se abriera un turno de debates. Yo creo que hay muchas preguntas por hacer. Invito a todos ustedes aquí. No tengo la menor idea, porque no soy experto en nada de niño ni el otro. Lo que yo sí sé es que las pinturas rupestres no responden a modelos infantiloides, que sabían lo que dibujaban, y a veces
Tú fíjate, las líneas más simples, esas líneas simples de las pinturas, te puede sorprender que, por ejemplo, tú ves los bisontes de Altamira. Yo tuve la fortuna, años A, de conocerlo de Altamira, que, bueno, yo estuve 2 días sin dormir. Aquello comprendí, bueno, y hay grandes cuevas, el castillo, el que pinta no solamente es que pinta muy bien, sino utiliza los volúmenes, es decir, hay toda una maestría detrás. 20.000 años después, es cuando se pinta rayitas, palitos, es decir, es como comparar un Velázquez con un Miró o un Picasso. Entonces, en ningún momento hubo infantilismo, ¿eh? No, yo, por tanto, no sé la relación. Lo que quisiera representar, y además, y eso ya es una opinión, yo nunca doy opinión del colegio, pero no sé, no, pero yo sí tengo la sensación que no llegaba uno y pintaba 4 cosas porque se repiten los motivos. Lo pintaba, sabía lo que pintaba y sabía lo que quería decir. ¿Lo hay más maestro o menos? Nosotros a veces hemos preguntado a los arqueólogos muchas veces, porque hay figuras que se parecen sospechosamente. Igual que aquí, cuando se levantó la catedral, la iglesia más grande del pueblo, se trajo a un artista de Nápoles o de Sevilla o de Roma, se contrataban. Nosotros creemos que en las cuevas tenían que, porque es muy raro que en clanes pequeños haya maestros de esa categoría. No extrañaron nada que hubiera viniera alguien de fuera, porque no es normal y se repiten muchas veces los estilos. Y él lo hemos preguntado a los arqueólogos, algunos creen que no, porque los consideran muy primitivos, y otros dan que, por supuesto, había maestros que iban de sitio en sitio. También le corresponde a la arqueología dilucidar si eso no, pero yo, desde luego, no creo que el artista era infantiloide, sino que hacía lo que quería. Si acaso podría haber una pulsión, digamos, en el ser humano con un tipo de pintura, son las manos, sobre las que ahora se escribe y se publica mucho, porque aparecen manos tanto en positivo como en negativo, y algunas, si yo no recuerdo mal, no son de las que son más antiguas de datación en algunas cuevas, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de las Dardales, que probablemente sean unas manos con 30,000+ años, ¿no? Y las manos sí aparecen es un motivo que aparece en todo el planeta y en épocas distintas, ¿no? Y algunos investigadores lo asocian con la proyección del yo como una especie de motivo recurrente. Lo digo por lo del niño, porque lo mismo el niño pinta manos porque eso está ahí, ¿no? La mano, a fin de cuentas, es nuestro signo de identidad, ¿no? Nosotros lo que nos vemos al mirar, nuestro campo de visión, lo que está siempre o casi siempre en primer término, son las manos. Pero como decía Manolo, efectivamente las pinturas de arte rupestre son muy elaboradas, son grandes artistas, aunque también, como anécdota, decís que hay pintores malos también. Es decir, lo que pasa es que siempre vemos los buenos. Pero nosotros, que hemos tenido suerte, están bastantes cuevas y hemos visto bastantes paneles, en una cueva maravillosa, que es la cueva de la Pasiega, en Cantabria. Tienen, que ellos se cabrean cuando yo se lo digo, ¿no? Pero tienen un caballo que le llamo el perro salchicha, porque no parece un caballo el clásico caballo magdaleniense. Bueno, un caballo parece que está ahí escondido y se ve poco, ¿no? Pero aquel no era muy buen pintor, desde luego, ¿no? Lo dejaron pintar ya a la revuelta de una. Sí, sí. Bueno, yo quiero también hoy aquí, ya que estamos y aprovechamos, y hay dos grandes pelayólogos que son los dos Manolos, que a ver si esta tarde ya nos desvelan por fin. ¿Qué pasó con Pelayo Quintero y con el sarcófago de Cádiz? Que nos tenéis ahí un poco en ascua, que lo hemos sacado en el libro, pero estamos ahí en medio. Yo, como siempre, cuento el mito y la leyenda, y así lo decimos, contamos nosotros el libro, el mito y la leyenda. Don Manuel, le toca contarnos qué sabe de o no, porque tú has hablado con los arqueólogos de la época de Corfo y tal. A ver, la historia de Pelayo Quintero creo que es bastante, bastante conocida, ¿no? Los dos sarcófagos antropoides que se conservan, fenicios, en el fenopúnico, en el Museo Arqueológico de Cádiz, cuyo hallazgo, en ambos casos, de forma errónea, se atribuye a Pelayo Quintero. ¿Pelayo Quintero que encontró el sarcófago de Cádiz? No encontró el masculino, que apareció en 1887 en una obra en la zona hoy, grosso modo, correspondiente a Astilleros, la avenida de Astilleros. Se estaba haciendo una remoción de terrenos para una feria marítima, para una exposición marítima, y ahí es donde aparece el masculino. Y el femenino se encontró en 1980, casual y misteriosamente, bajo el chalet del propio Pelayo Quintero. Eso ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, a todo tipo de asertos, y cuando digo todo tipo, me refiero a todo tipo, ¿vale? Todo tipo de mística, de egoísmo, de todo tipo. Bueno, vamos a ver, hasta dónde sabemos. La cuestión es que lo que
se ha extendido, lo que ha triunfado no es la versión de los historiadores, sino la de la literatura. Decía ya Aristóteles que en el combate entre la poesía y la historia siempre, siempre vencería la poesía. No solamente porque somos grandes contadores de relatos y grandes escuchadores de relatos, y la historia a veces es muy desagradable, ¿eh? Porque la historia tiene que ver a veces con el documento y con ciertas formas de la verdad que a veces son poco gratas, ¿no? Y esto podía haber sido de otra manera, ¿no? Si hubiera sido otra forma, pero no, fue como fue y en fin, a lo mejor no es lo más dulce, no es lo más feliz, y la literatura sí nos permite, y por eso, y por añadirlo a la poesía, llegar a donde la historia no llega. Pero Aristóteles lo decía porque, por una cuestión muy, muy elemental, poiein, poio, significa hacer, crear. De ahí viene poietes, que es el que crea, y poesía, que es la creación. Historó, historein, significa contar lo que has visto que ha pasado. Es decir, el historiador, no crea, solo cuenta, se supone que honestamente, dejemos la puerta ahí abierta, aquello de lo que puede dar fe con su testimonio. Con lo cual, siempre el ámbito de la creación es más noble, es superior y nos acerca al terreno de lo divino frente a la historia, que se supone que consiste en contar lo que ha pasado. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque en el relato Pelayo Quintero quien ha triunfado es la triste y recientemente desaparecida Pilar Paz Pasamar y Fernando Quiñones, que con sus respectivos relatos han presentado una imagen de Pelayo Quintero que es la que ha calado, ¿no? El arqueólogo que se llevó toda la vida buscando el sarcófago femenino, porque cuando llegó a Cádiz vio el sarcófago masculino y pensó que él tenía que encontrar, tal como Schliemann con Troya o Schulten con Tartesos en el Cerro del Trigo, que él tenía que encontrar el sarcófago femenino. Y que se supone que lo encontró y se lo enterró debajo del chalet La Quinta, en la calle Ruiz de Alda, en la avenida. De esto hay de todo, ¿eh? Hay insignes colegas, maestros, arqueólogos, algunos que se han mencionado. No digo por qué se decanta cada uno, porque luego la gente es libre de cambiar de parecer, porque además no lo han puesto por escrito. Lo que me han contado en su casa, lo que me han contado en el salón de su casa o en su despacho, ilustres colegas, Ramón Corzo, Antonio Álvarez, Juan Ramón, Ramírez. Bueno, pues básicamente digo que la opinión está dividida y que en general es la poesía la que se lleva el gato al agua, y se supone que Pelayo Quintero, y luego te metes en el mundo virtual, en internet, y ahí hay de todo, ¿no? Desde supuesto tráfico de documentación del Museo de Tetuán. El Museo de Tetuán, que yo algunas horas he pasado allí, pero bueno, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, hemos venido a hablar del vuestro, ¿no? La cuestión es que Pelayo Quintero, hasta el punto en el que yo lo conozco, yo creo que si hubiera encontrado el sarcófago femenino, lo habría sacado a la luz y lo habría presentado. De una parte, porque fue un hombre que durante toda su vida mantuvo un compromiso muy firme con la divulgación histórica a todos los niveles. Era un hombre que, siendo director del Museo Arqueológico de Tetuán, estoy hablando de los años 40, familia, y siendo director general de excavaciones de la zona española del protectorado, año 40, 41, hasta el 46, que fallece, se pelea por escrito con la delegación de educación de la Alta Comisaría porque las niñas marroquíes no van al museo. Y él detecta, cuando hace la encuesta de visitas, ¿qué visitantes tiene el Museo Arqueológico de Tetuán? Pues entre los escolares ve que hay una grave carencia porque las niñas marroquíes no van al museo, no las llevan. Entonces, bueno, ¿van niñas españolas? Sí. ¿Van niños españoles? Sí. ¿Van niños marroquíes? Sí, pero no van niñas. Entonces el tío insiste con la Alta Comisaría porque hay un fallo ahí, porque no se está haciendo que se produzca divulgación histórica entre niñas marroquíes en los años 40. Tela, ¿eh? Tela, que la historia no es ni blanca ni negra, ¿eh? La historia tiene una paleta de color amplísima. Yo, personalmente, creo que yo nunca tomé café con Pelayo Quintero, ni cené con él, ni excavé con él, aunque sí he excavado en su yacimiento y he leído mucho de sus papeles, que si lo hubiera encontrado, lo habría sacado a la luz. Por ese compromiso con la divulgación histórica y por esa cosita que no vamos a negar, tenemos todos los arqueólogos, de que el hallazgo que tú has hecho, pues,
pues lo quieres presentar y quieres que tu nombre quede ligado a la historiografía arqueológica de una forma u otra, ¿no? Estás en un yacimiento, te encuentras un cachito de sigilata y te alegra, imagínate que se salga un sarcófago fenicio que cabe dentro, ¿no? Solo hay que ver las fotos del hallazgo del sarcófago de 1980, que era una fiesta, ¿no? El equipo, como todo el equipo arqueológico colaborando, dirigidos por Ramón Corzo, ¿no? Pero, en fin, y yo creo, desde el punto de vista histórico y arqueológico, que aquello de que lo enterró debajo de su casa, yo casi que me decanto porque no es así, Pero bueno, esto es lo que tiene la investigación y la historia, que un día nos encontramos un documento, nos encontramos un papel en el que el Pelayo Quintero lo confiesa y ya nos desmonta todas las teorías, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. No, te lo has dicho todo, no tengo ni idea. Lo que sí tiene arte es que aparezca justo debajo de la casa. No, pero es que... Pero en la vertical de la cama. En la vertical de la cama. En la vertical de la cama. Y tiene arte porque... además, para es inevitable, demasiado poco... Además, la casa, por lo visto, Pelayo Quintero, que es un tipo de gran prestigio, ya se ha glosado, también me dicen, y he visto fotos y tal, que para más Henry... pues ahí el debate, ¿cuál es? Pura casualidad, el azar existe. Azar. Dos, que él intuyera que estaba ahí y fue. Tres, que lo sacara y lo escondiera. Que eso yo creo los arqueólogos podrían ver si la tierra está removida o no, por tanto yo creo que eso se podría tal. O cuatro, que él en un sueño le dijera, aquí estoy esperándote, ven conmigo, ¿no? Esa es una de las versiones. Dale todas las versiones. El caso, que tiene arte, que estuviera justo debajo de su cama, ¿vale? La casa tenía, y eso te pregunto a ti, si él era teósofo o masón o había algún elemento de la masonería gnóstico, que me han dicho que sí. Algunos elementos había o no. Yo no lo sé, pero a mí me han dicho que sí, ¿no? Con lo cual le da todavía más morbito al tema. A ver, don Manuel, ¿cómo fue eso? Bueno, Quintero era un señor comme il faut. Era un señor como Dios manda. Pongamos sobre la mesa que su padre había sido gobernador civil de Cuenca, que creo yo que es una cosa así como suficientemente sólida. No, y si, hombre, y si además decimos que fue bajo el reinado de Isabel II, ya lo hacemos completo. Pero es que encima el abuelo era juez militar, por parte de mamá, y navarro. Entonces, porque este era Quintero Atauri, con lo cual digamos que era un señor muy como Dios manda, o casi. Muy como Dios manda, o casi. Luego formaba parte de una peña cultural, que era la peña del Pitorreo de Cádiz, que tenía unas fotos magníficas en la playa, claro, todos detrás de chaqueta y con el tres piezas, pero revoleados así en la playa, ¿vale? Y ahí, ¿quién estaba? Pues alcaldes de Cádiz, concejales como Álvaro Picardo, su gran amigo Cayetano del Toro, que fue alcalde de Cádiz y presidente de la Diputación. Entonces eran Felipe Abarzuza, el pintor, eran la sociedad, un poco los apaches de... A la gaditana, ¿no? De si vas a París, papá, cuidado con los apaches, que no es por los indios, es por los juerguistas, ¿no? Y eran, pues, la sociedad benestante de la masculina, por supuesto, estamos hablando de los años 10, los años 20, ¿no? Pero Quintero era un monárquico liberal a la inglesa. Era una persona adscrita políticamente a los horizontes políticos de Canalejas, más que de Sagasta, más que de Cánovas del Castillo. De hecho, su jefe de filas político era Cayetano del Toro, y por encima de Cayetano del Toro, Segismundo Moret. Entonces estamos en la parte liberal del horizonte político de la España de la Restauración, un horizonte al que él se ascribía, tanto desde el punto de vista estético como monárquico. Digo estético en el sentido de que no hay ética sin estética, ¿no? Como el reverso de la ética. Dicho todo esto, Quintero era, por ejemplo, un gran promotor del movimiento scout, ¿vale? Hasta el punto de que, pues, regalaba material deportivo a la agrupación escultista de Cádiz, entre otros, pues, barcos de remo y botes de remo para que los chavales hicieran ejercicio, ¿no? O raquetas de tenis. Era una persona vinculada al mundo rotario. De hecho, él no solamente fue miembro del Rotary Club de Cádiz, sino que fue presidente del Rotary Club de Cádiz. La única foto de Quintero con un cargo eclesiástico, con un personaje eclesiástico, es en el Museo de Cádiz, en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, porque a él nunca lo dejaron ser director del Museo Arqueológico, era director del Museo de Bellas Artes, cosa compleja, pero muy, muy española, muy ibérica.
Y esa foto con el, se produce con el obispo de Cádiz cuando se inaugura la sala de los Zurbaranes, que dispone él como museólogo, como museógrafo, como director del museo. Entonces el obispo va a visitar la sala de los Zurbaranes, firma el libro de honor y Pelayo Quintero, si el obispo está aquí, está en aquella esquina. Y es el director del museo, ¿eh? Y entre Pelayo Quintero y el director del museo, la foto que se ponen todos para pa la foto, está su ilustrísima firmando y todos los demás de pie, claro. Quintero está, pues no sé cuántas personas interpuestas hay entre Quintero y el obispo. Quiero decir con esto que, entre otras muchísimas cosas en las que participó, nunca lo veremos asociado a cofradías, a hermandades, a mundo de religiosidad estándar de la época. Uno de los baldones que se le echó, o fundamentalmente el más grande que se le echó, es el de ser masón, que casi era una condena a muerte en julio de 1936. De hecho, a Quintero en buena medida no lo matan porque no se atreven. Pues claro, había sido gentilhombre de cámara de Alfonso XIII. Fue senador por designación real y fue vicepresidente de la Unión Patriótica de Primo de Rivera y vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz. Con lo cual, claro, es que era, joder, si vamos a empezar a matar a los nuestros, nos vamos a quedar solos, ¿no? Sin embargo, a su amigo y compadre Pepe Barrasa, concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, militar y republicano, lo fusilan en los Lacis de Puerta de Tierra, ¿no? Y luego le cierran a Quintero la excavación, y sin embargo Quintero estuvo excavando hasta el año 38, aunque la tradición dice que se le suspenden las excavaciones en el año 36, excavaba con estudiantes, con gente del SEU. ¿A dónde voy con todo esto? A que no sabemos si fue masón, aunque a mí hay quien me dice, gente que tú conoces también, que ha visto los ornamentos masónicos de Quintero en el Museo de Cádiz, que cuando luego lo comento con algún director del Museo de Cádiz me dice, ¿cómo? O sea, pero ¿esto quién te lo ha dicho y por qué? O sea, bueno. Bueno, sí, habrá que preguntarle a Ignacio y a los anteriores, que es con todos los cuales que hemos hablado, ¿no? La cuestión es que masón no sé si lo fue, Rotario sí, y fue presidente del Club Rotario, que se disolvió patrióticamente en julio del año 36 cuando empieza la Guerra Civil, digo patrióticamente entre comillas, ¿no? Entonces, claro, a Quintero lo cierto es que lo sacan de aquí a la prisa sus conexiones militares, sus amigos en el ejército, fundamentalmente Tomás García Figuera, que había sido amigo de su hermano Manuel, porque claro, vean ustedes, este hombre, su padre fue gobernador de Cuenca, pero tenía un hermano militar, oficial del ejército, y tenía otro diplomático, su hermano Antonio, que muere en París, en la Embajada de España, con una carrera fulgurante, brillantísima, y que muere con 28 años y deja una viuda y una niña pequeña, ¿no? Que es la única que se reproduce y de ahí viene el resto de la familia. Entonces, masón no sabemos qué fuera, pero sí que es verdad que simbología, por fotos, por que si la fuente que parecía que indicaba lo que no sé cuánto, en la dimensión y la orientación de los corredores de la casa, por qué esos corredores, esos pasillos, esas puertas eran tan anchas y por qué la casa estaba orientada de una u otra de determinada manera. Vuelvo a decir, yo, así como, y eso lo hemos hablado alguna vez, César Luis de Montalbán, que fue discípulo y amigo de Rosso de Luna, Montalbán, que precedió a Quintero en la arqueología del norte de Marruecos, sí, era medium y espírita y estaba dentro de la escuela de Madame Blavatsky y fue amigo y discípulo de Rosso de Luna, uno de los grandes espíritas españoles. Por ejemplo, ¿no? En ese y que sí fue masón, porque Montalbán sí fue masón. Montalbán lo detienen a punta de pistola en el yacimiento de Mesora, en Marruecos, y no lo fusilan de puro milagro también. Y lo meten en la cárcel y luego lo sufre exilio interior. Pero Quintero, a mí me llamaron de Cuarto Milenio hace unos años para que fuera a hablar sobre Pelayo Quintero, y yo a quien me llamó, y no fui, y a quien me llamó de Cuarto Milenio le dije, inocente que es uno, digo, pero miren ustedes, me van a hablar de Pelayo Quintero en Cuarto Milenio, que era un señor un poco como Dios manda, teniendo a Montalbán, que le daba el peyote, que hacía viajes astrales, que se fue a dar la vuelta al mundo con una perra gorda y una perra chica, siendo que la perra chica era una moneda y la perra gorda era su perro Nerón, que se lo comió una boa o una pitón en Brasil. En fin, ahí hay una historia maravillosa, en cualquiera de los dos, ¿no? Pero teniendo a Montalbán, nos vamos, sería como el que pintó el caballo ese, pero salchicha, ¿no? Pinta tú ahí, criatura, yo quiero pintar, bueno, pues pinta tú ahí, ¿no? Teniendo autores maravillosos, pues tenemos el del caballo perro salchicha, ¿no? Pues teniendo un esotérico, un teósofo y un espírita de los más significados de la arqueología
de la España del principio del siglo XX, como es César Luis de Montalbán y Mazas, fijarse en Pelayo Quintero es, bueno, como te, yo qué sé, la Coca-Cola era Pepsi-Cola, ¿no? Donde sí hablaste de Pelayo sí fue en Arqueomanía, que podéis ver, si queréis alguno, el reportaje que fue en la segunda temporada, si mal no recuerdo. Sí. Yo también, sí, también coge por el mismo pie. Tú has hablado antes sobre mito. Es decir, no hay una mala interpretación en los clásicos. ¿Cuál hoy cómo se interpreta el mito? En el mundo de los mitos hay de todo. Hay mito que tiene un origen real y es muy fácilmente seguible. Hay mitos que se van deformando con el tiempo, que se mezclan periodos históricos. En la Biblia hay muchos que mezclan muchos periodos porque se hace a posteriori, pero a un par tiene. Y después hay cosas que son puramente mitos y nada real. Si, por ejemplo, una cosa haya calado en nuestro imaginario, el Quijote, dentro de 500 años, 1000 o la referencia, alguien busca el Quijote, no lo va a encontrar. Es un molino de viento, es un mito, es un relato. Hay otros muchos que sí tienen. Por tanto, el mito tiene ese punto de equilibrio que es tan bonito, entre nunca sabe dónde empieza la realidad y empieza la ficción, ¿vale? Está en el registro de la literatura. Sí es verdad que en la forma de relato, cómo se cuentan las cosas, normalmente los hechos históricos se hace un relato. Siempre, cada vez que relatamos algo, mentimos en parte, cada vez que hacemos. Y de boca a boca se van deformando los relatos. Por tanto, ahí puede haber una semilla real, pero por deformación. Esto ahí está experimento, leí un libro hace años, que se van uno a otro diciendo, digo, que la frase que tú le dices a otro cuando llega a la otra punta, tiene. Entonces, yo sí creo que mucho la arqueología también lo cree, por eso estudia, y hubo una tarea en el 19, comenzaron todos los folcloristas a recoger los relatos de los pueblos, las historias, las toponimias, el cerro de los muertos, los castillejos, el cerro del gigante, el moro, cuántas veces la toponimia ha indicado arqueología. Lo que sí es verdad que ahí no hay ciencia exacta. Hay mitos que son realidades directas, hay mitos que son realidades deformadas, hay mitos que son, pues fíjate, toda la mitología griega, por decirte, o azteca, o bueno, pues parte de esa mitología recogerá una realidad y parte no. En todo caso, yo sí creo que una vía, una fuente de conocimiento más es el mito, y hay que tenerlo en cuenta, porque a veces, como es el caso de la Ilíada, que se considera mito, pues tenía una realidad detrás, ¿no? Pero no creo que haya ciencia. Y la Biblia, en el libro, hablamos del Museo de Arqueología Bíblica de Montserrat. Acabamos de editar en la editorial Almozara un libro que se llama Arqueología Bíblica. Él mismo nos lo cuenta. Claro, la Biblia no se puede ver como un libro de historia. No lo es. Y de hecho, muchas veces, pero sí encierra mucha historia dentro. O sea, es la. Porque. Las grandes, cuando se habla Ur y apareció Ur, donde nació Abraham, es decir, hay muchas cosas que sí se han podido hacer, pero otras muchas no están, muchas otras cosas se mezclan, es decir, el narrador lo ha hecho mucho después y cuenta el relato que a él le interesa, con lo cual los buenos, los malos, en fin, hay muchísima en realidad y ficción. Por eso yo el mito creo que siempre está entre la realidad y la ficción, que tener cuidado, y hay de todo en ello, pero no es despreciable, ¿no? Desde luego yo que sí creo, como dices tú, Manolo, que no es desdeñable del todo como fuente, ni mucho menos. Es decir, lo que pasa es que la verdad es que la arqueología es tan difícil encontrar un sitio, a veces con documentación escrita relativamente reciente, con indicios técnicos, como pueden ser imágenes aéreas, como pueden ser imágenes LIDAR, el rayo láser. Parece que hay cosas en un sitio y luego llegan estos señores, meten la etiqueta y resulta que no hay nada, ¿no? Y que muchas veces es muy complicado hacer coincidir la fuente literaria con lo que realmente está sobre el campo. Y luego también, como comentaba Manolo, y antes hablaba de la historia fastuosa de Boabdil y de la peripecia pequeña que pasamos en Fez para tratar de localizar su tumba. Y esto era un ejemplo clásico, lo comentábamos allí, de cómo funciona muchas veces la información, ¿no? O sea, nosotros vamos a un sitio al lado de una de las puertas de la ciudad, que es donde se ha publicado en toda la prensa, hablo de la prensa seria española, no estoy hablando del periódico de una villa, estoy hablando de diarios de tirada nacional, de gran importancia, y todo el mundo ha publicado que la tumba de Boabdil estaba en un moravito al lado de la puerta del quemado de la ciudad de Fez. Y estaba a 3 kilómetros encima de un cerro. ¿Y eso qué ha pasado? Pues porque el que ha ido se lo ha contado uno, y el uno se lo ha contado al otro, y el otro se lo ha contado al otro, y el otro se lo ha contado al otro. Pero realmente no está sobre el terreno. Sí, pero
pero ahí hay, hay, por ejemplo, el mundo de la ciberbelónica, están las tablillas, que esos son temas, eso es misa, contable. Son contables, son administrativos, son tal, contables. Y después está el Gilgamesh, ¿vale? Por ejemplo, el Gilgamesh es un gran poema épico, que si lees el Gilgamesh, pues hay cosas que tendrán, es verdad que habría un rey que se llamaría así, pero lo deforman de tal forma, cuando lees el Gilgamesh, pues es un gran relato, que seguro que oculta algo de verdad, y hay que leerlo, porque es un documento que tiene un valor tremendo, y hay que leerlo, y hace referencia a lugares que existen, pero también tiene mucha fantasía. Entonces ahí realmente, como es normal, parte verdad, pero hay que tener cuenta que ni te lo puedes tomar todo en serio, ni lo puedes desdeñar. Es decir, ahí está el científico, tendrá que verlo. Un segundo solo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay, tal como tenemos dos hemisferios cerebrales, y esto tiene que ver con lo que hablamos antes de las neuronas y la medicina, la biología, también hay dos formas básicas de pensamiento, el pensamiento lógico-racional y el pensamiento mítico, que Mircea Eliade define como mítico-religioso. El hombre del mundo antiguo se rige por ambas formas de pensamiento, pero el mundo antiguo es un mundo fundamentalmente mítico. El mito es una proyección de una forma de pensamiento que lo que intenta es explicar la realidad del mundo. El problema que tenemos nosotros ahora, en un momento dado, es querer encajar lo que realmente, es decir, el relato histórico, la perspectiva histórica, la mirada histórica, que es lógico-racional, quererlo encajar en una literalidad, en una proyección literal, con un relato mítico. Y entonces eso no encaja. Un mito, además, el mundo mítico, el mundo del pensamiento mítico, el mundo antiguo, que por eso es tan especial. El mundo antiguo no es el mundo contemporáneo, tiene muchísimas cosas que el mundo contemporáneo, pero es otra cosa distinta, ojo, y que nosotros seguimos con mundo mítico. Señores, que el domingo es fiesta, ¿eh? Familia, que los domingos son fiestas, y eso es pensamiento religioso, eso no es pensamiento lógico-racional, es la presencia del mundo religioso en el calendario ordinario. Simplemente, y por pasar a la siguiente intervención, decir, como historiador del mundo antiguo, que el pensamiento mítico define la realidad porque es una herramienta del hombre antiguo para explicar el mundo en el que vive y el mundo en el que está, y cómo es la realidad del mundo en el que se desenvuelve. Y es perfectamente válida. Lo que pasa es que incurre en lo que para nosotros pueden ser contradicciones, pero no son contradicciones reales. Sí, está protegido, y además hay una iniciativa. Lo que pasa es que una iniciativa de la Junta de Andalucía en curso, ahora mismo está detenida, pero esperemos que la Junta le dé curso, porque estaba previsto, a través de la Consejería de Medio Ambiente, para intervenir en aquella zona. Un error habitual, que es el que está cometiendo Ifigenia, es el de pensar que hay que sacarlo todo a la luz, hay que excavarlo todo, hay que ponerlo todo en vista. De cara a la conservación, no, si no tiene más importancia. De cara a la conservación del patrimonio arqueológico, en principio UNESCO, y además una cosa de pura lógica, es que con vista a la sostenibilidad, los bienes arqueológicos, los bienes patrimoniales, y ya nos gustaría, pero no todo, puede estar expuesto, siquiera sea porque digamos a la intemperie. Es decir, la conservación de los bienes patrimoniales pasa por su estudio, pasa por su investigación, y muchas veces, en demasiadas ocasiones, para lo que nos gustaría a los comunes mortales, la conservación del bien arqueológico pasa por su no exposición a la intemperie. Eso muchas veces no es bien entendido y no es bien comunicado. Claro, todos queremos que todos los yacen. ¿Y eso por qué no lo sacan? Eso tan típico, tan clásico, ¿no? ¿Y esto por qué no lo sacan? ¿Y usted? Porque como se saque, se pierde. Y eso pasa antes o después. Y eso pasa con los bienes arqueológicos en inmuebles, quiero decir, con las estructuras arqueológicas, que en muchos casos se excavan, se estudian, se investigan, se documentan, y luego se cubren y se protegen. Evidentemente nadie está hablando de cubrir el anfiteatro de Mérida o el acueducto de Segovia ahora con nada, pero cuando se trata de estructuras de esa naturaleza, pues muchas veces la mejor solución pasa por su preservación de esa forma, ¿eh? Y, es verdad, que nos daría muchas claves. ¿Sí? Que se estudiase a fondo. Sí, de hecho... Zona, como el Cerro del Trigo. De hecho, ese es otro de los problemas, de las circunstancias. La potencia arqueológica, lo decía Manuel al principio, ¿no? Del sitio donde estamos, entonces, de la región en la que estamos. Ay, perdona un segundo, porque esto es muy... para que vea la mitad mágica, estamos siendo testigos de un prodigio. Estamos prácticamente en el solsticio de verano, que es cuando el sol se pone más al norte, con lo cual esto es megalito, está entrando hasta allá al fondo, está dándole la paliza. Te está dando a ti la paliza, y a ti la paliza en otra época del año no daría. Eso pasa por venir en el solsticio de verano y poneros ahí.
Digo, porque esto, por ejemplo, los megalitos se orientarían hasta donde nosotros nos damos cuenta, hay todo un discurso y estamos viendo cómo el sol penetra, sí, que es prácticamente el único momento del año que va a llegar hasta allí al fondo. Yo creo personalmente que ahora están trabajando bastante bien en una línea que son la línea de las redes sociales. El Museo de Cádiz, por ejemplo, que ha sido nombrado recientemente el tercero más influyente, creo que ha sido en España, ¿no? O en Europa, ¿no? O de Europa, ¿no? O sea, se están acercando mucho a la gente. El museo ya no es una institución con la carga decimonónica formal, sino que sí que acerca mucho más al ciudadano y quiere enseñárselo pues como algo vivo, y hacen muchísimas actividades en los museos. Y yo creo que la línea de trabajo, por supuesto, siempre reservando el rigor y contando la verdad de las cosas, yo creo que va por ahí. Evidentemente, los grandes museos son infraestructuras, se habla de dinero, son infraestructuras muy caras, ¿no? O sea, hay que pensar, por ejemplo, el Museo de Málaga, que se ha hecho, que es estupendo, se ha abierto hace un par de años, una inversión muy potente. Los problemas que hay en el Museo Arqueológico de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y en el de Córdoba. El de Sevilla, si lo habéis visto, está apuntalada a la entrada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, requiere un esfuerzo muy grande. Pero yo creo que discursivamente las cabezas de la dirección de los museos yo creo que han cambiado. Yo creo que están muchísimo más volcados en el ciudadano y por los índices que hay de consumo cultural, de visitas, los museos arqueológicos precisamente son de los que más han subido en España. Si yo no recuerdo mal, el año pasado. Me subió un 17, un 18% las visitas. O sea, que a mí me parece que el futuro, no sé si mi acompañante tendrá otro criterio, pero creo que es bastante bueno, ¿no? Sí, no soy nada experto. Yo sí veo, cada vez que veo un museo nuevo, lo veo más bonito. Entonces, a mí me parece que se están haciendo las cosas razonablemente bien. Fijaros ahora, hay un debate muy bonito también sobre la pieza, si deben poner muchas piezas o pocas piezas, da lo importante, porque es de los museos gráficos, que no lo sé, yo no tengo respuesta. Lo que yo sí sé que caminamos, como pasamos mucho tiempo de nuestra vida en la vida virtual, empieza a haber como una necesidad de experiencia y de realidad. Entonces la gente quiere ver piezas. Una cosa, tú estás todo el día en las redes, tal cual, el trabajo, la televisión, la pantalla, y necesita, por eso se viaja, quiero tener experiencias, sensaciones, aparece un tipo de viaje distinto, porque una demanda que aparece en el museo. Los audiovisuales, que son muy importantes, te pueden ayudar a aclarar algo, pero tú necesitas ver piezas, y hay un tema notable. Yo ahora, por ejemplo, vengo muy impresionado, en fin, yo como esto como cuando el que sale, ¿no? Cuando sale tienes que decirlo, porque si no, ¿para qué viajas? No, bueno, pues vengo de Nueva York. Entonces, claro, he ido a ver el Metropolitan, que tiene una colección de arqueología, bueno, que es que tú no das crédito, claro, está el dólar, el dinero, el todo comprado, colecciones, de una calidad de las piezas, de una calidad, y ves una y otra, de una calidad inenarrable. Hay colas, es el museo más visitado de Nueva York, es increíble, es decir, ves en el de Málaga, se visita el de Arqueológico Nacional, es muy visitado. Y después hay otro debate muy bonito, porque en la legislación española el museo no solamente es un lugar donde se exponen las piezas para el visitante, no solamente un lugar de divulgación, sino es el depósito de las piezas arqueológicas. La ley contempla que el arqueólogo, una vez encontrado, lo deposita en el Museo Arqueológico Provincial. A su vez, la Junta de Andalucía tiene una legislación que permite museos locales, pero, en fin, yo me pierdo un poco, Manolo sabrá, dependiente de alguna forma del depósito provincial. Hay una nueva arqueología que es la arqueología de los depósitos. En la obra, cuando se ha hecho mucha obra, hay almacenes enormes de piezas apenas trabajadas, apenas inventariadas, porque claro, aparecían, se hacía, fin, siempre se documentaba, la burocracia española es buena, se registra, es decir, se localiza. Y hay una anécdota, fijaros lo que ha pasado, por ejemplo, que nos emocionó al equipo de Arqueomanía, había aparecido en Valencina en una daga, una de cristal de roca, bellísima, ¿no? Bellísima. Y al lado, pues, un montón de forraje, de tierra, tal, lo habían metido en una bolsa y lo habían dejado en el Museo de Sevilla. Y una doctoranda estaba haciendo su trabajo y dijo, coño, esto parece marfil. Y empezó con una paciencia de chino a una cosa, estaba allí perdida y dio la casualidad y ha hecho una empuñadura orientalizante de marfil increíble. ¿Qué quiere decir? Que en los museos hay todo un trabajo ímprobo de piezas. A mí personalmente me gustan mucho los museos también cercanos al yacimiento. Los museos locales, pequeñitos, tienen el problema que quién los paga, el mantenimiento, la seguridad, en fin, ahí hay todo un debate. Y después también creo que se está haciendo muy bien, a mí también me gusta muchísimo, da mucho discurso las exposiciones. Yo no sé por qué,
hay un Velázquez en tal museo y nadie va. Si hace una exposición, la mueve, todos vamos. Por tanto, hay todo un discurso. Yo mismo, es decir, yo mismo cuando me entero de una exposición voy. Y digo, bueno, ¿y por qué voy ahora? Que hay cola y tal, y no voy. Bueno, pues somos así, ¿no? Y creo que hay un campo tremendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere decir algo más? Pasamos ya encima de ti. Muchísimas gracias.